tal, mi gente de YouTube? ¿Cómo estamos el día de hoy? Vamos a continuar con nuestro capítulo de Resident Evil 4 Remake. Y hasta este punto de la historia, vamos a empezar a elaborar nuestro primer guardado del juego. Recuerden que los requisitos para obtener el rango S+ en este juego y así obtener pues básicamente el máximo rango en este punto es directamente acabarse el juego en menos de 15 partidas. De hecho, dejaremos el límite de guardados a 13 partidas. Por si en algún punto de la historia o en algún punto del juego ustedes se detienen por alguna parte que se les haga muy muy difícil. Pero bueno, de hecho para esto es este video, para que ustedes vayan llevándose el juego un poquito más más sencillo. Relativamente el juego en profesional sí es dificultoso por el nivel que exige que nos ataquen los enemigos, pero si ustedes saben administrarse de manera correcta, el juego va a resultarles muy sencillo. Bien, aquí inmediatamente vayan creando sus granadas flash, les van a ser de mucha utilidad. No las gasten, absolutamente no gasten ninguna granada flash, porque dichas granadas flash les van a ser muy útiles para enfrentar al gigante. Bien, aquí vamos a enfrentar por primera vez a los enemigos que cuentan con la plaga. Muy bien. Ahí está. Aquí simplemente evítenlo porque este enemigo también cuenta con plaga. Y no es conveniente que nos deje atacar. Bien, hasta este punto llevamos 40 minutos. 40 minutos de juego es un tiempo regularmente bueno. Podríamos mejorarlo todavía más, pero bueno, vamos a vamos a retomar este punto desde este nivel, desde esta parte del juego, para hacer este segundo video. ¿Qué es este lugar? Y aquí el objetivo de este nivel, de este video, es indicarles qué tienen que hacer y por dónde tienen que irse previo al enfrentamiento contra el gigante. En esta parte del juego obtendremos un ítem bastante valioso, que es el huevo dorado, que muchísimo más adelante nos va a servir para eliminar a Salazar de manera más sencilla y más concreta. Aquí pues bueno, básicamente tenemos que ir por dos zonas. Una de las zonas más fáciles para pasar este nivel es de este lado. Tienen que ir a la derecha y de aquí tienen que llegar hasta lo que es la zona donde están las gallinas. Ahí van a encontrar directamente lo que es el huevo dorado. Recuerden ese huevo dorado, tómenlo. Hay dos huevos dorados a lo largo de este juego. Este es el huevo que es más fácil de obtener. Y pues bueno, también sirve como un elemento que les va a pedir el bufonero para poder llevar a cabo el ataque contra Salazar. No gasten este huevo, no se lo vendan al bufonero. Espérense hasta el enfrentamiento contra Salazar para que puedan puedan ustedes avanzar un poquito más en la partida, un poquito más rápido, ya que esto les ahorra bastante tiempo. Recuerden que también Salazar en el nivel profesional es muy muy duro de vencer, entonces aún con el huevo dorado les va a costar trabajo vencer a Salazar. Pero bueno, les quitará un poquito del tiempo del reloj. Aquí pues bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es mover estas piezas y listo. Obtenemos la primera cabeza. Bien. Por aquí creo que había otra cosa. Sí, estaba estaba esto. Bueno, no. Esto sirve para un puzzle que hay más adelante. Pero no lo vamos a tomar. Por aquí creo que había. Aquí están. Mientras ustedes tengan pasándose en el nivel profesional, cada ítem que vayan tomando es esencial. Hay ítems que vamos a tener la necesidad de tener que estarlos evitándolos para ahorrarnos tiempo. Pero bueno, aquí voy a elaborar el primer guardado del juego por la siguiente razón. Aquí todavía tenemos un nivel de vitalidad muy muy bajo.
Y en esta parte donde vamos a tener la segunda cabeza es muy complicado, al menos a mí lo personal es muy complicado de pasar porque hay una gran cantidad de enemigos que utilizan TNTs. Y aquí si un TNT te cae de forma directa, básicamente te estará haciendo pedazos. Entonces, les recomiendo que si se sienten muy valientes, de verdad se sienten muy muy valientes, pues no graben desde esta parte, pero yo generalmente mi primer guardado lo elaboro aquí. Debido a que, les digo, esta parte junto con la del gigante es bastante compleja. De hecho, me he aventurado hasta guardar. Guardar incluso pasando el gigante. Sin embargo, en varias ocasiones me han eliminado y la verdad es una gran pérdida de tiempo. Son 40 minutos perdidos de juego que se podrían ahorrar bastante. Bien, aquí entonces vamos a elaborar el primer guardado del juego, mi querida gente. En esta parte, en la guarida del bufonero. Antes que nada, vamos a venderle y vamos Sabía a que podía comprar contar contigo. Tengo algunos algo ítems, nuevo para ti. ya que nos nos será de gran Cállate, no te utilidad. maten. El Bueno, aquí tenemos dos sprays guardados. Los primeros los vamos a guardar, estos sprays para enfrentar al al gigante. Y vamos entonces a hacer nuestro primer guardado, mi gente. Les voy a demostrar que es el guardado número uno, ya que aquí, bueno, tengo ya una gran lista de guardados. Aquí, como podrán ver, estamos en el capítulo 4 y es el guardado 1, partida 1. Para que no quede claro y quede que no estamos haciendo este gameplay en partida nueva. Bien, entonces de este lado les comento: va a ser un primer guardado que vamos a elaborar. Y de aquí, pues bueno, tuve que reiniciar el juego porque me eliminaron, como les dije. Avancé un poquito más. Avancé un poquito más de este guardado. Y una TNT me cayó enfrente y me hizo pedazos. Por eso tuvimos que hacer este corte. Pero bueno, vamos entonces a pasar por esta parte. No, traten de no molestar a los enemigos que van pasando. Traten de pasar de frente a ellos porque son muy complicados de eliminar, sobre todo porque nuestras armas son demasiado débiles para poder Puedes ejecutarlos. Aquí, correr, pues bueno, nos vamos a pero no te esconder. puedes esconder. ¿Dónde estás? Esta arma les va a ser muy útil. Aquí, por ¡Vamos, ejemplo, hazlo! ¿la vieron? Esto es muy, muy peligroso de que lo hagan. Es muy, muy peligroso que hagan esto porque los enemigos en este punto les avientan una TNT y básicamente los van a dejar, los van a dejar hechos pedazos. Entonces, yo cometí el error de mandarle el escopetazo. Literalmente, pues bueno, ustedes no lo hagan. Aquí, les repito, deben tener mucho cuidado. Aquí hay otro de una TNT. Hay que tener mucho cuidado, les repito, con estos enemigos. Y vamos a entrar, vamos a por entrada por salida en este nivel. Aquí me equivoqué de botones. Tengo que curar con un huevo. Ya no tengo elementos de curación. Pero bueno, aquí la libramos también porque les digo que el enemigo que tiene la TNT al principio es bastante molesto. A este punto ya pasamos una de las partes más complejas.
y vamos a ir a colocar las dos piezas, estas dos cabezas para poder librar esta parte. La misma marca que la iglesia. Bien, ya tenemos la llave. Si se darán cuenta, aquí de pronto no llego a tomar a uno o dos tesoros y es directamente para ahorrar un poquito de tiempo dentro del juego. Ya esos tesoros ustedes tienen la opción de tomarlos, pero en este punto que se busca obtener el rango S Plus, es imperativo que ustedes ahorren el mayor tiempo posible, porque créanme que la última parte, hasta un minuto, créanme que se les va a hacer eterno. Bien, aquí ahora sí vamos a empezar a utilizar estos elementos que son los sprites. Y vamos a mejorar la capacidad del cuchillo, ya que el gigante es un enemigo muy difícil de derrotar. Y vamos a utilizar la hand cannon. Tengo novedades que creo. Bienvenido. Me han entrado productos nuevos, amigo. Atónito, ¿verdad? Bien. Nuestrar, ¿puedo servirte? ¿Algo más? Vamos a esperarnos a vender este elemento y vamos a tomar otro sprite. No siempre deberías. Bien, hasta aquí vamos más o menos armados. Completar cualquier petición que tengas pendiente antes de seguir por aquí. Recuerden que el gigante podemos vencerlo hasta con dos granadas flash. Y de ahí, pues bueno, tendremos que acribillar la zona que tiene de la plaga. Perfecto. Fuera de balas de pistola. Bien, vamos a curarnos rápido porque un golpe más sería fatal. Aquí no procuren curarse hasta el 100%, ya que el gigante los estará tomando a cada momento. Aquí afortunadamente no tuvo la certeza de darme un golpe. Y cerciórense de colocar el cuchillo más fuerte para poder atacarle la plaga, ya que si colocan los cuchillos de cocina, esos cuchillos no le hacen absolutamente nada de daño a la plaga. Bien. Aquí el perro nos ayuda bastante. Recuerden que en la primera parte del juego lo rescatamos. Lo rescatamos del cepo y aquí es... Ah, aquí pues bueno, para evitar este golpe, procure ponerse siempre en la parte de atrás del gigante. Desafortunadamente aquí tendrían que estar muy cerca de él. ¿Quieres ayudarme? Me vendría bien. Y pues bueno, desperdiciamos muchas balas de metralleta. Y vamos a tener que darle dos escopetazos. Así se hace, amigo. Bien hecho. Aquí cuando ruja, no procuren no aventarle la granada flash, porque no le va a hacer absolutamente nada, no lo va a debilitar. Y simplemente van a desperdiciar una granada flash en vano. Aquí procuren tomar todos los recursos que hay.
igual forma, traten de no gastar las balas de escopeta, porque las balas de escopeta las vamos a utilizar muchísimo más adelante. Bueno, la segunda vez que me pega. Pues aquí les digo, vamos a utilizar los huevos que obtuvimos en el... Por desgracia vamos a tener que utilizar esto. No quería utilizarlo, pero bueno. Ok. Aquí voy a respirar un poco porque si me vuelve a agarrar este gigante, es posible que me elimine. Ya que de 2 a 3 agarres que te haya hecho el gigante y te hayas librado con el cuchillo, al tercer o cuarto agarre, este gigante no le va a importar que traigas cuchillo, te va a arrancar la cabeza directamente. Entonces, desde este punto de la partida, mi querida gente, tengo que ser muy cuidadoso, muy muy cuidadoso, para evitar cualquier agarre de este enemigo. Vamos con un tiempo récord bastante bueno. Estamos a punto de llegar a la hora de juego. Trataremos de pasarnos lo más rápido que se pueda. Les repito, aquí trato de ponerme un poquito más tranquilo, ya que el gigante me ha eliminado bastantes veces y muchas veces han sido por descuidos míos. Entonces, pues bueno, vamos a seguir con esta estrategia de seguir atacándolo con la pistola para tratar de mejorar el rendimiento de los recursos que nos hagan falta. Entonces, pues otro punto, no gasten balas de escopeta. Les repito, las balas de escopeta son vitales para para el nivel del juego aquí. Ay, no desaprovechen estas partes. Hierba verde. Traten también de no utilizar las mezclas de hierbas, ya que eso nos va a servir para ir aumentando nuestro nivel de vitalidad, y así va a ser muchísimo más difícil que nos eliminen. Vamos a tener que desgastar. No quería desgastar esta granada flash, ya que nos va a ser de mucha utilidad para enfrentar a las hermanas Vela. Pero bueno, aquí también les digo, si el gigante me vuelve a tomar por sorpresa, seguramente me va a eliminar. Entonces, por eso trato de sobrevivir lo más que se pueda. Bien, aquí vamos a seguir acribillándolo con pistola para ahorrar lo más que se pueda de bala. Ah, perfecto. Perfecto, muy bien. Siempre que enfrento a este enemigo me pongo sumamente nervioso, y más en la parte del nivel profesional. Es bastante complicado. O para mí se me hace muy muy complicado este enemigo. Es muy duro, muy muy duro. Literalmente la siguiente parte ya es más sencilla. Aquí afortunadamente tenemos mezclas de recursos para poder seguir haciendo granadas. Pues bueno, ¿se acuerdan que pasamos por esta parte? Literalmente no nos va a hacer absolutamente nada esta parte, porque ya la pasamos y los enemigos que se encuentran aquí pues ya no están. Así es que por eso les repetía que no vale absolutamente la pena gastar balas en este punto del juego. Aquí va a haber varios recursos que quedaron pendientes de tomar. Traten de tomarlos lo más que puedan para... y ir aumentando su cuota de pesetas, y también los recursos que vayan siendo de utilidad, como por ejemplo esta granada me va a ser de mucha utilidad para acabar con un lobo con plaga que vamos a encontrar más adelante. Esta serpiente igual es un recurso importante. Si no se la vendemos al bufonero, por lo menos es un elemento de curación muy efectivo.
Bien, aquí únicamente el lobo va a morir con un con una granada. Este lobo es muy débil. No es un lobo tan poderoso como los que aparecen en el laberinto más adelante. Directamente muere con una granada pequeña. Y les digo, es mejor gastar una granada porque este enemigo, si lo atacan con balas, les va a eliminar una gran cantidad de recursos. Bien, aquí ya llegamos a la hora con 2 minutos. Y pues bueno, aquí únicamente lo que tenemos que hacer es llegar con Ashley. Y el puzzle que tiene esta parte del nivel es un puzzle sumamente sencillo. No requiere mayor mayor caché. Y únicamente aquí lo que les recomiendo es que vayan tomando la gran cantidad de recursos. En este caso, en mi partida, yo con Ashley, antes que nada obtuve, me pasé en el nivel hardcore. Me pasé el juego en nivel hardcore para aquí voy a... No, las balas de pistola no son de mucha utilidad. A mí lo personal casi no me gusta utilizar balas de pistola. Pero bueno, en el nivel hardcore lo que hice fue pasarme el juego. Bueno, estas también igual no me son de mucha utilidad. Son armas que no digo, municiones que no utilizo porque no me gusta mucho este lanzagranadas. Es de igual forma opcional. Si quieren obtener este lanzagranadas, pues bueno, les digo, es un arma que pueden obtener con el bujonero, pero yo prefiero ahorrarme las pesetas de obtener este elemento. Bien, aquí tenemos que obtener la pieza, que de hecho la debí haber tomado de del buró que estaba hasta el fondo. Nada más que me pasé de rápido. Déjame ver si no dejo algún otro recurso pendiente. Ok, vamos a tomar entonces ahora sí la pieza. Perfecto. Les digo, este nivel no es la gran cosa. Ashley, ¿estás ahí? Ashley. Muy bien. Aquí hemos terminado el nivel 4, o bueno, el capítulo 4. Y estamos prácticamente a un capítulo de terminar todo el nivel de la aldea. No van a guardar aquí, vamos a guardar muchísimo más adelante. Estaremos guardando hasta la parte donde nos enfrentamos con los enemigos en la cabaña de Luis, ya que también esa parte es un nivel bastante complicado. De hecho, como se darán cuenta, son 6 capítulos del juego y solamente estamos guardando o estamos haciendo la mitad de los guardados de cada capítulo. Podríamos aventurarnos a hacer un guardado por cada capítulo, que serían un total de 15, 16 capítulos, pero les repito que hay momentos innecesarios del juego en donde podemos pasarnos directamente sin guardar nada. Aquí pues bueno, de igual este recurso es opcional si quieren tomarlo. Yo generalmente no los tomo porque no utilizo esa arma, y los llego a tomar porque me sirven para vendérselos al bujonero y obtener unas pesetas extra. Pero pues bueno, les repito, para ustedes eso es opcional. Si lo gustan hacer o no, ya depende de ustedes. Ok, aquí hay unos recursos más que vamos a tomar. Aquí hay un mapa. Vamos a tomar estos recursos y vamos a transformarlos. Como te dije, es peligroso. Pégate a mí.
Hay un tesoro. Y por aquí arriba hay una granada flash también. Aquí pues bueno, voy a tener que sacrificar unos un elemento más para poder obtener esta granada flash. Les repito, estas granadas nos van a ser de utilidad tanto en la cabaña como para enfrentar a las hermanas Vela, que la verdad también son un dolor de cabeza, y por lo menos en profesional. Ok, aquí tenemos más granadas. Y estos recursos también son importantes tomarlos. Vamos a dejar esto. No me funciona. Y ahora sí, vámonos a la cabaña de Luis. Perfecto. Aquí directamente pásense de largo. No importa que no no importa que no maten a estos enemigos, no hay ningún problema. Bueno, por ejemplo, este sí es sencillo de acabar porque lo agarramos de espaldas. Son balas de pistola, no vale mucho la pena arriesgarse por esto. Bien. Bien, aquí vamos con el bujonero. Artículo. Bienvenido. Vamos a venderle todo esto. Tengo por aquí alguna que otra rareza, forastero. Joyas o basura, no hay diferencia. El precio, bueno, lo decidimos nosotros. Bien hecho, forastero. Y vamos a mejorar nuestro cuchillo porque nos va a hacer mucha falta. Cada detalle vuelve. Y mi querida gente, vamos a hacer aquí el segundo guardado de esta partida. Les repito, porque aquí es previo a enfrentar a los enemigos en la cabaña. Lo podría hacer más adelante, pero hay una cuestión respecto a esto, que es si Ashley, a pesar de que tenga la armadura, la llegan a capturar y nos llegamos a adelantar más de la cuenta, los enemigos pueden tomarla y pueden llevársela secuestrada, aunque tenga la armadura. Me ha llegado a pasar y prefiero evitar ese riesgo. Bien, aquí procuren tomar estos recursos y sobre todo procuren acabar con este enemigo de aquí, o por lo menos procuren inmovilizarlo, porque es uno de los enemigos que más frecuentemente me ha hecho la maldad de querer secuestrar a Ashley, y de hecho lo ha logrado varias veces. Entonces, pues bueno, aquí voy a adelantarme lo más que pueda para poder llegar hasta el guardado de la cabaña, o por lo menos hasta lo que es el checkpoint de la cabaña. Bien, aquí nos vamos a encontrar con un cabeza de toro, que es lo único que tenemos que hacer es esquivarlo. No vale la pena ni siquiera gastar munición en él y ni de estos enemigos que hay de este lado. Vamos a inclinarnos un poquito a la derecha para evitar el golpe de este enemigo. Aquí mi mano, como sea, nos va a perseguir, pero no hay problema. Aquí la ventaja y la estrategia que debemos tomar es pues básicamente ir atrincherándonos lo más que se pueda y procurar cerrar todas las entradas. Que de hecho al final de la partida o al final de esta parte no importa muchísimo.
me va a hacer falta más adelante, así es que lo voy a dejar aquí. Ya que si me quedo así, corre el riesgo de que me eliminen rápido. Eso es lo malo de esta parte, que un solo golpe te baja muchísimo. Bueno, aquí tienen la opción de utilizar el sombrero de pollo previo a que entren a la partida. Y yo no lo voy a utilizar por ya que el gameplay va a estar básicamente basado en pasárselo sin ninguna una de estas ayudas. También procuren gastar lo menos de balas de munición de escopeta. De hecho, estas maldiciones nos van a hacer mucha falta. Ay, es que estas cosas me ponen nervios. Perdonen que de pronto pare el gameplay en esta parte, pero sí me pongo bastante nervios con estos enemigos. Thank you.
aquí que correr porque ya nos están acorralando estos tipos. Oh, genial. Y cuando vamos a tener que usar este, no quería. Esa es la parte más complicada. Y ya no tengo granadas, ese es el maldito problema. Por lo menos ya no tengo granadas fragmentadoras. Vale, ventana sellada. Sale. Lo importante aquí es aumentar el nivel y el tiempo, ya sellando las dos ventanas para que... Oh, genial. Aquí tengo una conexión todavía. Ya no tengo curaciones. Ah, sí, tengo una. No la voy a desaprovechar. Vale. Ay, aquí me voy a mover lo más rápido que pueda. Les digo, perdonen que me detengo un poquito en el en la narración del gameplay, pero esta parte me pone súper nervioso. Tengo que estar concentrado o realmente me van a fastidiar. Ok, ya llegó a quien esperábamos. Por poco me elimina. Perfecto. Ya no alcancé a agarrar el ya no alcancé a agarrar el tesoro, pero ya acabamos esta parte y quedé prácticamente muerto. Si es porque no logro esquivar a ese aldeano, literalmente me hubiera hecho caca. Amigos, aquí no vamos a elaborar ningún guardado. Vamos a irnos directamente hasta este punto de la misión. Vamos a guardar hasta el momento en que tengamos que estar haciendo el bug de Vitores Méndez, que es un bug que nos permite evitar pelear contra el jefe de la aldea, ya que bueno, nos ahorra aproximadamente 30 minutos. La parte difícil de esta zona son directamente lo que son las hermanas Vela, es decir, las mujeres con la sierra. Estas hermanas Vela, bien, no hay que temerles más de lo debido, pero tampoco hay que ser tan confiado para enfrentarlas. Entonces, mi forma y mi método para eliminarlas de manera práctica es teniendo el cuchillo, teniendo un cuchillo, obviamente el cuchillo de combate, y teniendo el 3 granadas flash. En este caso, a veces llego a utilizar más de 3 granadas, a veces me toca utilizar 4, dependiendo de la resistencia que tenga cada una. Pero generalmente la hermana Vela que tiene más resistencia es la que posee la manivela con la que podemos abrir la puerta para pasar al siguiente nivel, y es la que muere más difícilmente. La otra es la otra es más compleja de eliminar, la es más fácil de eliminar, esa muere con 2 granadas. Pero sí tienen que reparar el cuchillo
y procuren subirle el nivel de potencia. Así que empezamos a tener. Bien, aquí tenemos un nivel de potencia regular. Quedan artículos que serán de tu interés. Mejor ir bien preparado. Ah, que sí. Bien, aquí vamos a no tenemos ya nada más que comprar, salvo una mejora del maletín, pero vamos a ahorrar ese dinero para elementos futuros. Mientras. Bien, aquí otra recomendación para ahorrar tiempo es irnos corriendo de esta zona. Tratar de no enfrentar a los enemigos, ya que perderemos mucha munición aquí. Bueno, aquí ya me vio. Pasemos al plan B. Solamente tengo un todo por distraerme. Aquí logramos pasar. El único problema va a ser encontrar este enemigo que está en esta cabaña. Este enemigo sí o sí se va a convertir en en una plaga. Y aquí pues bueno, logramos tomar el tesoro. Qué silencio. Aquí pasen lo más rápido que puedan. Solo se van a encontrar con dos enemigos. Aquí ha llegado el momento culminante, ya que en este punto enfrentaremos a las hermanas Vela. Y aquí traten de tomar lo más que puedan de elementos.
ahora sí que ya tomamos todos los elementos. Vamos a la parte más desesperante de esta zona. Procuren colocar el cuchillo de combate en primer fila para hacer el mayor daño posible. Y aquí lo primero que van a hacer es lanzar estas dos granadas flash y acribillar a las a las hermanas con el cuchillo de combate. Bien, van a lanzar otra. Procuren alejarse. Para arremeter con el siguiente ataque. Y van a utilizar otra granada. Bueno, esta, como les dije, cayó primero. La otra es la más complicada de vencer. Y quizá sea posible que tenga que utilizar la otra granada. En definitiva, sí la voy a tener que utilizar. Les digo que es un enemigo muy resistente. Listo. Bien, ahora sí es momento de retirarnos. Aquí vamos a tener que usar la pistola. Aquí únicamente hay que quedarnos en esta puerta y empujarla. Bueno, aquí ya me tomó por sorpresa. Oh, estoy a punto de matarme. Como no tengo cuchillo, voy a tener que usar este elemento de curación. No me va a quedar de otra. Y bueno, aquí ya pasamos a esta parte dificultosa. Directamente ahorita ya podemos pasarnos al siguiente nivel, que es directamente una persecución de Vítores Méndez. Y vamos a pasar a este punto al tercer guardado de nuestra partida. Casi acabamos. Bien, aquí hay que tener mucho cuidado porque va a haber varios enemigos que nos van a intentar rodear. Luego corran hacia enfrente. ¡Deprisa! Directamente traten de evitar enfrentarse a ellos. ¡Ignóralo! Bien. Pasado ya esta parte dificultosa. ¿Estás bien? ¡No puedo! ¡Hay que irse! ¡Oh! ¡Me jodas! ¡Ya está! ¡Pues corre! ¡Por poco! Perfecto. Bien, hasta este punto, mi querida gente, vamos a llegar a lo que es el tercer guardado de esta partida. En este tercer guardado vamos a acceder a lo que es el book de Vítores Méndez, que es un book muy sencillo de realizar.
En un momento se los voy a poner. De hecho, de aquí vamos a empezar al siguiente video y partiendo de ese bug. Pero se los voy a poner como un extra para este video, para que cerremos esta segunda parte del gameplay de Resident Evil. Y vamos a poner aquí con el tercer guardado. Muy bien, mi querida gente, ya que estamos en esta parte del tercer guardado, bienvenido. Vamos a ubicarnos en esta parte de la mesa del bujonero y vamos a caminar hacia atrás en esta parte, al punto en que cuando quitemos la flecha, duros, cuando quitemos la opción de menú, nos aparezca la cara de Leon, donde se puedan ver así los ojos del personaje. Y una vez que estemos a esta parte, vamos a apretar el botón de A y el botón de X al mismo tiempo. Y a este punto nos va a pasar esta parte que es el bug. El bug directamente de evitar a Vítores Méndez. Es un bug muy sencillo. Literalmente se hace con los ojos cerrados. No tiene mayor dificultad. Entonces, pues bueno, este bug en modo profesional, si estás empezando el juego, te va a ahorrar prácticamente la batalla contra Vítores Méndez. Y un total de prácticamente 30 minutos del juego. Entonces, pues bueno, vamos a continuar hasta el siguiente capítulo. Recuerden, aquí nos va a ahorrar este tiempo de juego. Y bueno, vamos a obtener este tesoro. Y pues directamente hasta este punto, mi querida gente, estaré explicando más adelante este bug. Porque con este empezaremos la tercera parte de este gameplay de Resident Evil 4 Remake. Y pues bueno, mi querida gente, hasta aquí dejaremos este gameplay. Espero que les haya gustado y les haya servido. Sé que no soy tan profesional jugando este juego Resident Evil 4, pero voy adquiriendo experiencia. Ya me pasé el juego una vez en hardcore. Ya me acabé el juego una vez en profesional. Y la verdad es que sí es difícil, pero no es una situación imposible. Es algo que se puede sortear de manera muy sencilla. De cualquier modo, pues bueno, les dejo esta segunda parte en donde terminamos lo que es la aldea en un total de 1 hora 30 minutos. Es un buen tiempo, ya que he visto gameplays que les toma prácticamente 2 horas lo que es la aldea. Entonces estaríamos ahorrando 30 minutos de juego. Pues bien, mi querida gente, no olvides suscribirte y dejar tu comentario en la caja de comentarios. Y también no olvides recomendar mi canal para que podamos seguir haciendo contenido de este año. Les mando grandes saludos y hasta pronto.